De la número 8 es Talía al Ghul. Sí, esa es otra que no. Otra que no le... Sí, le pegó el hijo. Esa sí fue Batman. Batman. Pero... Esa sí, la espermatozoide. O sea, estamos hablando de la de cómics, no de la de la película. Estoy hablando de la de cómics, pero ya ves que la historia verídica y actual es que él fue in vitro prácticamente. Si al fulano lo puso en una botella que creciera rápido. O sea, agarró material genético de Batman de qué, de la pared de la Baticueva o algo así. Ah, no, eso no sé. De la pared del baño de la Baticueva. O plebaba en la boca. Y los científicos, vaya, escupa aquí. Escupa. Y los espermatozoides con antifacitos. Capita. Tirándose de tubo de ensayo. Oh, oh, y se veía un espermatozoide malo, lo vergueaba. Es que los baticondones, bueno.